El Señor esté con vosotros tres. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado gracias a la revolución. Señor, mi Señor Jesucristo, que dijo a sus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. Aquella víbora que se moría de frío y que el hombre, por ser solidario, socialista y cristiano, la agarró y se la metió en su chaqueta para darle calor a la pobre víbora que moría de frío. Cuando recuperó el calor corporal, la víbora lo picó. Esta víbora hoy es una víbora bendita. Casi, casi, casi papa. Y el Señor Jesucristo pues ya me ha dicho a mí, y lo he hablado con los demás sacerdotes sapos arrastrados, me decía ahí con Tenero, hay que irse con Daniel porque está dando el cancho la ira y vaca. Y bueno, puta, solo en un día se hartó la vaca. Le digo, y hay chancho en la isla, este postre, me dice. A ver si no sacamos otra vaca, dice. Pues entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros nos reunimos y vimos que todos los favores que el comandante presidente ha hecho con los pendejos, los ignorantes políticamente hablando, y también no crean, con algunos vivos que ahí y dicen gracias al Señor y al comandante Abiacayo, tengo 700 pesos del bono solidario, y huele a la gran puta, pero vos crees que te voy a dar el voto. También de eso hay, porque de todo hay en la villa del Señor. Esta víbora maldita, que hoy es una víbora bendita, pues ya se ha ganado el reino de los cielos por repartir dos láminas de zinc a cada familia. Y yo fui testigo cuando fui a entregar, porque ahora soy un guachimán del Frente Sandinista. Fui a repartir, me cagó la gallina y toda abierta, fui a repartir. La vaca me siguió, el chancho me seguía, qué puta pasaba, no sé, señor, perdona la palabra, pero estoy desesperado, pues me siento como un monigote. Ya casi muerto en vida con ese cachimbo de flores que ponen en las mesas de la calle. Ya vuelo muerto. Pero gracias a Dios estoy vivo. Y llego a dejar las láminas de Ziggy y no me sacaron a verga, pues. Porque dice, aquí no me vuelva a traer esa mierda, hace 20 días hubo un problema con los chavalos, dice. ¿Y cuál fue el problema, pues? Que estaba cayendo un vergo de agua, me dice, ¿verdad, el señor? Y los chavalos querían ir a unos 15 años, entonces le dice a la mamá, vayan a los 15 años. Entonces se llevaron las láminas de Ziggy para no mojarse. Y nosotros casi morimos de pulmonía. O sea que dos láminas no basta para la dos.
Tendrán que ser por lo menos 13 láminas para que brille Nicaragua como una estrella. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado gracias a la segunda fase de la revolución. Revolución 2, Rocky 3, Rocky 4. Está bien, me da risa. Pero es una risa divina.